back from the dead. Hola Linda Boxers, ya tenemos una nueva imagen del antagonista jurásico de Jurassic World Dominion. Y no solo eso, sino que tenemos la primera descripción por parte de Colin Trevorrow sobre este gigantesco depredador y el papel que desempeñará en la próxima película de la franquicia. Gracias a la revista Empire, podemos ver a detalle a este colosal dinosaurio que, al igual que Roberta en 1993, tendrá un animatrónico con el que nuestros protagonistas interactuarán para crear escenas bastante realistas e intensas. De hecho, la imagen que se nos muestra nos hace recordar bastante la escena del escape de Rexy en el primer parque de Isla Nublar. Pero a diferencia de esa fabulosa escena, en esta ocasión tenemos a todo el elenco resguardándose de este peligroso carnívoro. De acuerdo a las declaraciones de Colin Trevorrow, Biosyn ganó el contrato para albergar a los dinosaurios que han sido recuperados por todo el mundo, tarea que fue encomendada por varios gobiernos. Ellos dicen que es una instalación de investigación enfocada en las propiedades farmacéuticas de los animales, pero ahí está pasando algo más. Es una clase de película diferente, algo nuevo que he estado esperando hacer por mucho tiempo. Como podemos ver, el director ha tomado una dirección algo diferente con respecto a las anteriores entregas de la franquicia, y se nos ha confirmado que las instalaciones misteriosas que vemos desde el helicóptero en el que viaja el Dr. Alan Grant son propiedad de Biosyn, la empresa genética competencia de InGen. Con esto queda más que claro que parte de los acontecimientos importantes de Jurassic World Dominion se llevarán a cabo en estas instalaciones, y que gracias al contrato que la compañía tiene con los diferentes gobiernos del mundo, podremos ver diferentes especies de criaturas prehistóricas que han sido resguardadas en este complejo. Sin embargo, también se ha confirmado por otros medios que Biosyn ha creado sus propios ejemplares y ha estado experimentando con diferentes especies dentro de sus instalaciones. Pues como vemos en esta imagen, en el santuario de Biosyn podremos encontrar una gran variedad de dinosaurios y reptiles prehistóricos. Entre las diferentes especies podemos ver la silueta del Giganotosaurus, el Tericinosaurus, del Tyrannosaurus rex, el Drecnoctus, del Brachiosaurus, el Apatosaurus y el Parasaurolophus. Especies que ya habíamos visto previamente gracias a los diferentes juguetes que se estarán lanzando en paralelo con la película. También vemos el regreso de algunas especies clásicas como el Triceratops, el Stegosaurus y el Ankylosaurus, conformando así un gran ecosistema que nos hace recordar mucho al sitio B de InGen. Y de igual manera, como pueden ver en la parte superior derecha, ahora sabemos que el santuario contará con un total de 50 especies de dinosaurios, y aunque hasta ahora solamente conocemos 32, es muy probable que en los siguientes avances de la película tengamos un vistazo a algunas de las especies que aún no han sido reveladas oficialmente. Colin Trevorrow también señaló que con el Giganotosaurus quería crear un personaje similar al Joker, una criatura que solo quería ver al mundo arder. Esto nos ha preocupado un poco, pues parece que Colin sigue insistiendo en que estas fabulosas criaturas prehistóricas se conviertan en monstruos de Hollywood, algo que desde la primera película de 1993 se dejó muy en claro que no era el propósito principal. De hecho, esta fue una de las razones por las que propuestas traídas a la mesa por eminencias como Ridley Scott fueron desechadas completamente, pues más que un monstruo que se oculta entre las sombras, se quería plasmar las consecuencias que el descontrol de la tecnología podría generar en el mundo. El hecho de que haya un animal que solamente busque ver al mundo arder podría presentar un concepto bastante contrastante y poco digerible para los fanáticos más veteranos de la franquicia. Realmente esperamos que las ideas que Colin esté concretando en esta nueva película de Jurassic World tengan sentido dentro de la franquicia en general y nos permitan regresar a la misma esencia que tuvimos desde la primera película de la saga. Al menos ya conocemos un poco más acerca de los acontecimientos de esta nueva película y el contexto en general que llevará a nuestros protagonistas a enfrentarse a estas nuevas criaturas prehistóricas. ¿Ustedes qué se imaginan que veremos en este nuevo santuario de Biosyn? ¿Creen que sea el lugar en donde el Dr. Henry Wu se encuentre cautivo y sea obligado a crear nuevos dinosaurios? Nosotros podemos apostar que entre los macabros planes de Biosyn se encuentra la experimentación clandestina con estos dinosaurios, pues desde el concepto original que se enfoca en el estudio farmacéutico con respecto a estas especies, ya pinta para ser un proyecto que explote a estas fabulosas criaturas traídas de la extinción. Lo más probable es que estos planes creados por Biosyn estén ligados directamente con las peleas ilegales de criaturas prehistóricas que se estén llevando a cabo en Malta, pues como fue revelado en los diferentes sets de Lego, parece que un grupo de mercenarios está llevando a cabo peleas de dinosaurios como nuevo método de entretenimiento.
Incluso hemos podido ver cómo transportan a estos especímenes gracias a los diferentes paquetes que se han revelado de Jurassic World Dominion de Mattel. Esta narrativa también podría confirmar una de nuestras especulaciones que hemos hecho anteriormente y explicar la razón por la que los veteranos de la saga han sido reclutados para pertenecer al equipo de Biosyn. Pues quién mejor que el Dr. Alan Grant, la Dra. Ellie Sattler y el Dr. Ian Malcolm para comprender el caos detrás de la existencia de estos animales. También compártanme todas las especulaciones que tienen con respecto a este macabro plan que nos ha permitido volver a ver a estos emblemáticos personajes de nuestra franquicia jurásica favorita. Por cierto, gracias a varios usuarios de YouTube, se ha descubierto que hay un video oculto en la página oficial de Jurassic World, lo que significa que un tráiler está próximo a ser revelado. Y por supuesto que nosotros lo estaremos analizando para traerles toda la información. Por eso, los invitamos a suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos que estaremos trayendo al canal, pues se viene mucho contenido jurásico a Toys in the Box. Ah, y antes de que se me olvide, de igual manera ya sabemos cuánto durará Jurassic World Dominion, pues recientemente la página web Collider confirmó que esta nueva película de la saga tendrá una duración de 2 horas con 26 minutos, convirtiéndola así en la película con mayor duración de toda la franquicia jurásica. Pues si la comparamos con sus predecesoras, Jurassic Park de 1993 cuenta con 2 horas y 7 minutos de rodaje. El Mundo Perdido, Jurassic Park, tiene 2 horas con 9 minutos. Jurassic Park 3 apenas alcanza la hora y media, mientras que Jurassic World tuvo una duración de 2 horas con 4 minutos y Jurassic World El Reino Caído duró apenas 2 minutos más con 2 horas y 6 minutos. Así que vayan preparándose para el estreno de esta increíble película porque tendremos más de 2 horas llenas de criaturas jurásicas. Antes de concluir el video, les recuerdo que recientemente subimos videos de noticias hablando sobre las próximas figuras que están apareciendo en diferentes tiendas alrededor del mundo y algunas cacerías que hicimos en búsqueda de estas piezas jurásicas. No se los pueden perder. Y si ustedes quieren ganarse algunos productos de Jurassic World Dominion y una playera oficial del canal, no se vayan sin antes revisar nuestro video en donde detallamos la dinámica para ser uno de los 3 ganadores de este concurso. Si les gustó el video, regálenos un like. No olviden compartirlo para que sigamos siendo más Indaboxers en el canal. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video.